Bien hecho. Bien, Rosa. Elementos de Protección Civil de Monterrey y de Cruz Verde realizaron el rescate de una mujer en la parte alta del Cerro de las Mitras. Fue en la zona conocida como La Mesa, hasta donde llegaron los rescatistas para auxiliar a Liliana Vázquez, de 27 años, quien sufrió una lesión en el pie, por lo que le fue imposible realizar el descenso. Por más de 3 horas se extendieron las labores del rescate y finalmente la lesionada fue trasladada a un hospital para su atención médica. ¿Dónde iban a...? Ahí nomás, a hacer ejercicio. ¿Qué fue lo que pasó de repente? Sí, se cayó, se tropezó. ¿Le pidieron ayuda? Sí, unas chicas. Otros excursionistas que participaron en el rescate mencionaron que este tipo de incidentes son comunes en la zona, por lo que hicieron una serie de recomendaciones a quienes pretenden acudir de excursión o a realizar actividades físicas en la parte alta del cerro. Son accidentes, ella viene, pero son accidentes que pasan, ¿no? Es el riesgo que tienes, hasta que me den. ¿No? ¿Qué es lo que procuran ustedes? ¿Siempre estar comunicados por si llega a pasar algún tipo de esto? Sí, traer celular, ¿no? Eso es lo principal. Para poder llamar en caso de emergencia 911, etcétera. Celular, identificación, y avisar aquí a dónde va uno, nada más. Se espera que en los próximos días se incrementen las visitas a estos espacios recreativos, por lo que las autoridades solicitaron atender las recomendaciones y tomar medidas de seguridad. Juan César Martínez, Noticieros, Televisa.